Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashi Mova. Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Pues bueno, aprovechamos este tutorial y gameplay para recordaros que sigue en pie ese evento de All-Star Gente del Futuro. Si lo estáis viendo, pues ya no está disponible, pero ahora mismo sigue estando disponible, ¿vale? Tenéis esa skin gratis de Lolita, la skin All-Star de Moskov, la primera de su línea. Y bueno, luego tenéis el bingo de All-Star y todos los eventos para conseguir las recompensas, ¿de acuerdo? Y ya con todo esto, vamos a ir a uno de los tutoriales que estabais esperando. Pues aquí tenéis esa nueva skin de Fredrin, la Sparkle de Fredrin. Estamos haciendo tutoriales de los tres héroes beneficiados por estas skins. Y aquí lo que tenéis es ahora mismo probablemente el mejor jungla del juego y del meta. Lo habéis visto a nivel profesional, hay muchas opciones a la hora de jugar, pero sin duda es lo más, ahora mismo lo más meta y lo más jugado por profesionales a nivel competitivo, ¿no? Podríamos decir que ahora mismo Fredrin es el mejor jungla del juego. Entonces aquí os traigo un maravilloso tutorial acompañado de una partida como siempre que tengo ya grabada, con la que podréis aprender cómo tenéis que jugarlo correctamente, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la pasiva, ¿vale? Coraza cristalina. Fredrin tiene unos cristales, unos stacks, y obtiene un punto de combo o un cristal que duran 5 segundos cada vez que utilizáis una habilidad y golpeáis a un enemigo que no es un minion, ¿vale? Ya sea la jungla o héroes enemigos, pero no los minions que salen en el carril. Tiene un máximo de 4 y su ultimate necesita diferentes cantidades de puntos de combo, ¿vale? Además, Fredrin almacena el 100% de daño que recibe como energía de cristal, que decae después de 5 segundos a una tasa del 10% máximo por segundo. Fredrin puede convertir la energía de cristal almacenada en vida en un 20% de su daño infligido, 10% a los minions nada más. Al obtener el punto de combo se restablece el temporizador de descomposición. Vale, esto es largo y leído así, verdad que no os habéis enterado de nada, ¿no? Bueno, la pasiva Fredrin consta de, digamos, dos partes, ¿no? Tiene los cristales, cada vez que utilizáis las habilidades en algo que no sean minion de línea, minion normales, va consiguiendo los puntos de cristal, ¿vale? Porque la ulti no la podéis lanzar a menos que tengáis X puntos, al igual que lo que sería la tercera habilidad. Luego, tal y como se va desgastando, recibiendo daño, le va bajando la vida, pero se va quedando una segunda barra gris, ¿vale? Eso es lo que se refiere a la energía de cristal. Mientras tenéis esa barra, digamos que vuestros daños van curando en un 20% del daño que hacéis, ¿vale? Con habilidades, ataques básicos, más aparte, luego ya haremos el tema de la ultimate, pero cuanta más energía cristalina, energía de cristal tengáis, o sea, cuanta más barra gris tengáis, más haces habilidad. La primera habilidad, golpe perforador. Fredrin lanza su espada en una dirección designada, no la lanza, o sea, es un golpe hacia adelante, haciendo una cantidad de daño más el 7% de vida total y además se le suma un bonus de ataque físico a los enemigos, ralentizándolos un 30% y además gana un básico mejorado, ¿vale? Que tiene rango de ataque adicional. Además, esta habilidad hace 150% de daño a los enemigos que no son héroes. Esto es una habilidad que pega hacia adelante y luego os da un básico mejorado, ¿vale? Hace daño cuanta más vida tenéis y también también escala por el daño de los ítems. Vale, la segunda de Fredrin es una carga que además os da un básico mejorado, ¿vale? Se detiene si pasáis y impactáis contra un héroe enemigo, ¿vale? Algo que no sea un minion, ya sea un bicho de jungla o un héroe enemigo. Y además nos mejora el siguiente ataque básico, que es un derribo aéreo, un leve derribo aéreo. Pega con la espada hacia arriba y digamos que los levanta por el aire, 0,3 segundos, contar que es como un stun. Luego la tercera habilidad es bastante importante y cuesta un punto de combo. Si no tenéis, o sea, se desgasta al utilizar, esto ahora lo vamos a explicar, la habilidad en sí. La tercera habilidad de Fredrin, erupción de energía. Esta habilidad es bastante interesante porque hace daño en área a los enemigos cercanos y los provoca durante un segundo. Esto significa que
a los enemigos que les pegáis, digamos que van a atacaros a vosotros directamente. No pueden hacer algo que no sea eso. Y además, golpear a un enemigo que no sea un minion le otorga a Frederick, o sea, a vosotros, 15 puntos de defensa física y mágica durante 3 segundos. Y reduce el enfriamiento de golpe perforador y asalto de valentía en un 75%. Además, esta habilidad cuesta un punto de combo. ¿Vale? Esto es un taunt, llamado así coloquialmente, un taunt en área. Que además, por cada enemigo que golpeáis, os da puntos de defensa física y mágica durante 3 segundos. Además, reduce el cooldown de la primera y la segunda. Entonces es aconsejable que la lancéis después de haber lanzado las dos primeras habilidades para restablecer el cooldown. Y vamos a pasar al tema de la ultimate. Frederick golpea con su espada en una dirección designada infligiendo 600 puntos de daño más el 35% de su energía de cristal como daño físico a los enemigos en un área formando un abanico. Después de un breve retraso, los enemigos en el centro del área reciben un 175% de daño. Las habilidades duplican en relación de la conversión basada en el daño. Bueno, leído así, yo ya sé que no os estáis enterando de mucho, pero bueno, explicado. Esto es un ataque en abanico bastante grande, es la ultimate de Frederick. Y no la podéis lanzar si no tenéis tres cristales, ¿vale? O tres puntos de combo. Al igual que la tercera habilidad necesita uno, la ultimate necesita tres puntos de combo. Y hace más daño en función de cuánta energía cristalina de esa, o energía de cristal tenéis, ¿vale? Cuanta menos vida tenéis, pero sí que tenéis. Sí, no es cuanta menos vida tenga Frederick, es cuanta menos vida tenga Frederick teniendo la pasiva cargada, o sea, la barrita gris. Y además, el triángulo tiene una sección en medio, que si les pegáis con la parte del medio, hace un 175 por daño de daño extra, ¿vale? Entonces, entenderéis que lo que tenéis que hacer es pelear, que os baje la vida, y cuando estéis a un 20% de vida, una cosa así, lanzar la ultimate y reventarlos. Esto ya sabéis que es una habilidad muy potente, y pese a ser un tanque, podéis borrar a un tirador o a un mago de una sola ultimate. Y ahora vamos a ver lo que sería el tema de la build. Tema de las builds, ¿con cuál jugar? Podéis jugar de dos maneras con Frederick, ¿vale? La última build es la que está jugando ahora mismo la mayoría de gente a nivel de, sobre todo, top globales. No es como lo juegan en profesional, yo os voy a explicar, ¿vale? A nivel del meta profesional, a Frederick lo juegan con el emblema de tanque, normalmente lo juegan con esto, con vitalidad, cazador experimentado, y ya depende del jungla que sea. Lo juega con carga cuántica, con explosión de conmoción y con golpe valiente. Vale, esto tiene diferentes formas de verlo. ¿Cuál es mejor? No hay una mejor. Dependiendo del equipo que os toque, si os toca un equipo decente ganaréis o perdéis, independientemente de la build que llevéis. Un poco la diferencia es que a nivel de meta profesional se le juega... A ver, esta build... la primera build es la build predeterminada de Kairi, ¿no? Del jungla de Onyx. Normalmente a nivel de meta profesional a Frederick se le equipa como un tanque sin más, ¿vale? Y luego a nivel de talentos normalmente suelen llevar el emblema de tanque, la vitalidad, el cazador experimentado y aquí depende, ya os digo, depende, llevan alguno de los tres talentos. Si lleváis el golpe valiente, pues sabéis que tenéis un tick de extra de curación. Si lleváis carga cuántica, un tick extra de curación y de velocidad de movimiento. Y si tenéis explosión de conmoción, pues bueno, tenéis un extra de daño. Yo sí que os recomendaría ahora mismo que juguéis con la última. La última está bastante bien, ¿vale? Sobre todo el tema del talento. Frederick de por sí ya se cura. Lo de carga cuántica, si tuviera que elegir entre carga cuántica y explosión de y golpe valiente, yo jugaría con carga cuántica, ¿no? Porque Frederick es un héroe un tanto lentote y tener esto os va a ayudar un poco a cazar a los enemigos. Pero la última build es la que yo recomendaría que juguéis ahora, que es la que está jugando la mayoría de la gente, ¿vale? Además, esta build es la que juega uno de los top globales que sí es bueno y tiene tropecientos mil millones de partidas con Frederick, ¿no? Entonces, esto es una build que combina el daño pasivo del yelmo, el daño del cinturón y luego sí que yo aquí os recomendaría que hagáis alguna variación. Si, por ejemplo, no tenéis algún tirador muy potente a nivel de ataque básico y velocidad de ataque, podéis prescindir de la armadura afilada. Pero hay algo de lo que yo no prescindiría, que es el casco del guardián y el revivir. El tema de los talentos, sí que os recomiendo que juguéis con este último, ¿vale? Porque esto os da bastante. Os da efecto curativo, ¿vale? Os regeneráis vosotros un poco más. Reducción de enfriamiento, velocidad de movimiento. Y a nivel del último talento, sí os recomendaré que juguéis con explosión de conmoción. Más que nada porque al principio de la partida el farmeo de Frederick es bastante lento. Y esto os va a ayudar a que farmeéis un poco más deprisa. Entonces,
a nivel de jugar, ahora tal y como está el meta, yo os recomendaría este último setup. Que no tenéis un tanque y queréis hacer alguna pequeña modificación, vale, ya os digo, esta es una build enfocada a aguantar y hacer un poquito de daño, pero igualmente sería válido que al principio de la partida compréis la parte que hace daño del yelmo maldito, que es como un sol, y no terminéis el yelmo y todo el resto lo equipéis como tanque. Esto ya os digo, depende un poco de vuestra manera de jugar, si lo queréis jugar un poco más tanque, un pelín más ofensivo. Yo sí que os recomendaría que ahora mismo esta última build es la que yo he jugado con alguna pequeña modificación en la partida que veréis después y funciona bastante bien, ¿vale? Entonces esto sería todo en cuanto al equipamiento de Fredrin, pero ya os digo, lo podéis equipar igualmente como un tanque corriente. Bueno, vamos a echarle un try a Fredrin a ver si sale una partida decente para acoplar al tutorial. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya os digo que he echado unas partidas esta mañana y el juego está en un punto crítico. O sea, en el punto crítico que veis. Dos tiradores, ¿qué es eso? Un Alfa Roamer. Dios. En fin. Esto es... Esto es ahora mismo Mobile Legends, o sea, no... No sé. No tengo palabras para describir esto. Entonces, vamos a jugar la partida. Igualmente va a ser complicado. La partida de antes la he jugado... O sea, no había jungla en el equipo enemigo. No había nadie con retribución. Aún así, ha sido una partida agoniosa para ganar. O sea, imaginaos cómo era mi equipo, ¿no? Dios. Y el Vale está feca, es que... Yo creo que está muy complicado jugar ahora mismo, ¿eh? Nah, fuera. No quería gastar retribución. Yo, si queréis una recomendación, no gastéis la recomendación en el bicho ese del río. Vale, porque si gastáis la retribución ahí y el equipo enemigo tiene dos dedos de frente, os invadirán el siguiente buff y os lo quitarán. Venga, Dios mío. Estoy muerto, muertísimo. Como iba diciendo, no hay ninguna partida fácil ahora mismo. Es más, ganar una rank en solo queue es como ganar la final del mundial de Mobile Legends. Tengo eso, da igual, no. Diría que no puedo pelear a esa tortuga. Gusio nivel 4. Y la Vexana está aquí. Nada. Si un consejo si jugáis jungla. Si veis que vuestro equipo tiene un déficit mental grave. ¿Vale? Se mueve lento y no sabe dónde tiene que estar. Directamente vender la tortuga, ¿vale? Porque lo único que vais a conseguir es que os maten, perdáis farmeo y perdáis media partida. No merece la pena, Me dan la clot. No lo comprenden, ¿eh? En fin. Voy a intentar conservar la calma. Lo cual es bastante complicado ahora mismo, pero bueno. Yo es que como Roamer, cuando veo un Roamer que me está ayudando a farmear la jungla, me pongo extra nervioso. Buah.
Es que si os fijáis en el mapa, no hay visión de ningún tipo de la franja derecha del mapa. No, fuera. ¡Urre, urre! Hay que matar a esa Leslie. ¡Vamos! Buenísima. Aprovechando este momento de calma, explicar una cosa para la gente que seáis nuevos y la gente que no seáis tan nuevos. La tarea del jungla no es ser el papá y la mamá de todo el mundo y gankear todas las líneas. O sea, no tenéis realmente ni que gankear ni una. Bah, se murió. Vale, el jungla, para la gente que no lo tenga claro, esto no es League of Legends. Que el jungla tiene que gankear todas las líneas y todos tienen que esperar por el gankeo del jungla. Es que me ha parecido que está el Lucian ahí, sí. Vale, aquí el jungla lo que tiene que hacer es farmear y esperar a la pelea de la tortuga. O a la pelea del Lord. Farmear su jungla muy rápido para no perder nivel respecto al otro jungla. Así es como se juega el jungla y como juegan los profesionales, ¿no? Para mí. Está muerto ese alfa. Buenísima. Es que ya os digo, a nivel de Mobile Legends estoy viendo que hay mucha llamarlo ignorancia o como lo queréis llamar a nivel de esto, ¿no? De que todo os pasará también en vuestras partidas que la gente se harta de llorar, de protestar del jungla, pero es que el jungla tiene que farmear su jungla, hacer su rotación y ya está. Y sacar el máximo de experiencia y oro para intentar sobrepasar al otro jungla en nivel y tener una retribución más potente. Eso es la partida del jungla, no es otra. Bien. Ahora mismo esto es de lo más roto que hay. O sea, por no decir que es el jungla más OP del meta. Buenísima. Sí, es cierto que Vax es un héroe que le hace un poco de counter, pero entre Vax y Fredrin yo sigo pensando que es mejor ahora mismo Fredrin, ¿no? Ya, muerta. ¡Bum! ¡Ah, mierda, estoy muerto! Pero cúrame, cabrón. ¡Se ha curado él mismo! Y aquí es cuando podéis ver que realmente el juego lo que necesita son... No son tier list ni que os digan cuál es el mejor héroe, sino... Que enseñen a la gente realmente a jugar los héroes y los roles, ¿no? Porque si recordáis el tutorial que subí de Stess, lo que más recalqué, lo más importante es que apuntéis con la cura. Porque si la tiráis, ¿vale? Si tiráis la cura sin más, lo que puede ser es que os curéis a vosotros mismos dependiendo del target que tengáis. Fuera. Porque si el Stess tiene puesto. Ya, bueno. Si tiene puesto el objetivo con menos vida, seguramente yo tuviera más vida que él, incluso estando bajo. Y por eso es por lo que se ha tirado la cura él mismo. Pero bueno, a nivel de jugar de... mira. Normalmente el combo de Fredrin que tenéis que hacer es... segunda básico, primera básico, tercera. Y luego si le podéis seguir metiendo. Como la tercera reinicia el cooldown de la primera a la segunda.
podéis seguir metiéndole la primera y la segunda. Y el básico mejorado, ¿vale? La cosa es esto. No, me muero. La cosa es que estéis peleando en primera línea y estéis como estoy yo ahora, ¿vale? Que carguéis la pasiva. Y con la pasiva así cargada casi al máximo que la tenía. Vale, con la pasiva así cargada al máximo, si le metéis una ulti a alguien, normalmente lo borraréis, ¿no? Hace 3.000 o 4.000 de daño. Con de 2 segundos para el Lord. Voy a cambiar a esto, viendo que tienen dos ADCs. Bueno, se ha muerto la Vexana. No, purísima. ¡Purísima! ¡Me muero! Luego con Frederick también podéis hacer una jugada parecida a la de Balmon, ¿no? Para asegurar objetivos, meter combinar la ulti con la retribución. Es que la verdad que el jungla es lo que más odio esta temporada, pero si hay un equipo así que más o menos te sigue y te ayuda, quitando del horrible principio, la partida es GG. Seguro que alguien dirá, no, es que tiene dos titanos, te hace un abrazo, dame. Creerme, no importa absolutamente nada. Si no acordaos de la partida de Xavier Jungla. Y es que la partida de antes de esta, la he jugado contra un equipo de random malos que no tenían jungla. Y he sufrido horrores para ganar esa partida. Nada, esto se acabó, ¿no? Nada, fuera. Pues nada, ahí está la victoria de Frederick. Vale, juntaremos esto a un tutorial. Pero bueno, aquí tenéis las claves de cómo tenéis que jugarlo, cómo tenéis que enfocar la partida. Nada, MVP, qué lástima. Pero bueno, ahí tenéis ese gameplay. Espero que os haya ayudado muchísimo y que podáis llevar a Frederick para reventar esas ranks. Así que nada, como siempre, no olvidéis dejar ese tan importante like para apoyarme a seguir creciendo. Vuestros comentarios, suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.